Este año, el Comité Permanente del Deporte Dominicano decidió dedicar este ceremonial a la Delegación de Atletismo como equipo sustente. Plegar sus banderas de los porta insignia, colocarlas en la mesa de exaltación. Reinaldo Bisonó, entrega usted el mallete, símbolo de autoridad suprema, para que conduzca los trabajos de este ceremonial. Señor presidente del Comité Permanente, recibo complacido este honor. Puede usted iniciar su mandato. Como presidente de honor de este ceremonial, inicio oficialmente mi mandato. Juan Núñez, también en atletismo. Ana Leila Castro. Antonio Acosta, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional y expresidente del Comité Olímpico. Felipe Payano, exministro de Deportes. Juan Francisco Cuello Herrera, presidente de la Confederación del Béisbol del Caribe. José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026. Jorge Torres, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Alberto Rodríguez, director del INEFI. Los ex secretarios de Deporte Cúpico Dominicano, pues serán exaltados a la inmortalidad deportiva 10 meritorios deportistas. Llegamos al final de un año de grandes desempeños y hazañas de todos nuestros atletas. Ejemplos, los Juegos Bolivarianos y Caribeños, las buenas actuaciones en esos Juegos de Balonmano, Softball, Judo, Karate, etc. Por otro lado, los Campeonatos Mundiales de Boxeo, las actuaciones de voleibol, los torneos de baloncesto de todo el país, casi todos a casa llena. Las actuaciones de nuestros niños y juveniles del béisbol en competencias internacionales.
la gran temporada que año tras año nos brindan nuestros jugadores en grandes ligas, visto en esa serie mundial, con las superbas actuaciones de nuestros muchachos, y del final de la gloriosa carrera de Albert Pujols, coronada por sus más de 700 honrones. Y volver a mencionar las extraordinarias presentaciones de nuestra selección de fútbol sub-20 y nuestros jóvenes de atletismo. Como vieron, dedicamos este ceremonial. Este magnífico auditorio recién cumplió una década de inaugurado. Es un momento oportuno para agradecer al ex ministro de Deportes, Felipe Payano, por ser el responsable de su construcción. También a los ex ministros Fernández Mirabales, Danilo Díaz, y al actual ministro Francisco Camacho, por ayudarnos a mantener en condiciones adecuadas la Casa de los Inmortales del Deporte. Estos 365 días desde el ceremonial pasado también nos han dejado momentos de mucho pesar. Algunos deportistas han marchado. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y a nosotros mismos como familia del deporte. Quiero recordar a Mario Emilio Guerrero y Eduardo Yermenos, como una manera de agradecer su identificación y colaboración con esta institución, así como a los inmortales Lucio Lapión, Bolívar Vargas, Fortunato Quispe Mendoza y Tomás Troncoso. Hace unos días me comentaba el amigo y hermano Leo Corporán, editor deportivo del Nacional, sobre la cantidad de personas que estaban en diferentes estadios y canchas en todo el mundo, viendo la Serie Mundial, viendo cómo el baloncesto se llenó otra vez el Palacio de los Deportes cuando estuvo la competencia de voleibol, toda la casa llena. Yo le agrego, no solo los fanáticos que van a los estadios, hay una cantidad de páginas en cada periódico que día a día resaltan las labores del deporte, las horas que se dedican en radio y televisión, y sobre todo el espacio en las redes sociales y las conversaciones entre amigos en los barrios, en los lugares de trabajo. Yo creo que, sin entrar en detalles, podemos decirle al mundo que la inversión en deporte y educación física produce una mejor juventud. Permítanme presentar y agradecer la presencia del ex atleta de pelota vasca y medallista olímpico México 68, el doctor Francisco Caballero, ciudadano vasco, español y dominicano de corazón. Finalmente, agradecemos la presencia de todos y sean bienvenidos a este ceremonial de exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte. El llamado a los nominados del 56º ceremonial de exaltación. Nominado. Tenemos resultado y ella trabajó mucho con ese nominado y esa niña. Katy Acevedo, por tus méritos ciudadanos y deportivos, recibe en tu hombro el espaldarazo de la gloria y en tu frente el laurel de la inmortalidad. Felicidades. Por tus méritos deportivos, te exaltamos hoy a la inmortalidad. El presente reconocimiento
da fe de exaltación a la inmortalidad deportiva. Y Acevedo, nuevo inmortal. A todos. Le doy gracias a Dios primeramente por este momento. A mi hija, gracias a mis padres, mis hermanos y familia. Y a una persona muy especial en mi vida, a mi entrenador Alberto Soriano, que hoy en día ya no está con nosotros. Este premio es para ti. Gracias a mi Federación Dominicana de Karate, a mi presidente José Luis Ramírez, ex presidente Ángel Acosta y al entrenador Antonio Borges. A mis compañeros que estuvieron conmigo en todo momento. A una persona muy especial también, es jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, al mayor general Juan Bautista Rojas Tavares. A Jay Payano, gracias por siempre. A Domingo y Agustín, gracias por estar aquí, fueron uno de los primeros entrenadores que tuve. Y a todos los periodistas también que me apoyaron en este tiempo. Tengo una pequeña historia que contar de mis primeros inicios en el karate. Cuando tenía 12 años, practicaba en una pequeña escuela de mi barrio, en el kilómetro 8. Mi meta era siempre llegar al centro olímpico, porque siempre me decían que de ahí salían los mejores atletas. Y me acuerdo que eran unos tiempos muy difíciles. Y le dije a mis padres que tenía que ir a un torneo que era mi primer torneo nacional. Pero mis padres no tenían dinero y decidí irme a pie. Es mucho decir que tuve que caminar. Nos fuimos mi hermana y yo, y cuando llegué al torneo, llegué con los pies hinchados y con ampollas. Y me dijeron que no podía competir así. Sí, yo dije, sí, yo puedo. Y gané mi primera medalla nacional. Mi primera medalla de oro nacional. Es decir, que cuando uno tiene sueños, no hay límite. Así que le doy gracias a Dios por permitirme permanecer más de 20 años en la selección. Modesto Castillo, por tus méritos ciudadanos y deportivos, recibe en tu hombro el espaldarazo de la gloria y en tu frente el laurel de la inmortalidad. Por tus méritos deportivos te exaltamos hoy a la inmortalidad. El presente reconocimiento da fe de su exaltación a la inmortalidad deportiva. Modesto Castillo, nuevo inmortal del deporte dominicano. Muy buenas tardes. Gracias. Nada sucede al azar. Primero darle gracias a Dios, gracias al Señor por su presencia en mi vida, pero sobre todo por su presencia en mi familia. Gracias. Sé que mis hijos y mi esposa están por ahí.
Te amo, Carmen. Ustedes no saben lo importante que fue esa mujer en mi vida para yo ser hoy lo que soy. No solamente un excelente atleta, sino un excelente ser humano, con mucho respeto y conocer a Dios. Y eso uno se lo tiene que agradecer a una mujer brillante. Pero no solamente eso, tengo a el Señor, que Dios lo tenga en los cielos, el pibe Encarnación, que vio a un chamaquito. Joven, persona, un chamaquito descalzo, con un pantalón corto, mahón, roto porque no había más, nada más, sin camisa, en un cañaveral, y que él me vea correr y me diga, si mi sueño, con todo el respeto que le tengo al béisbol, era hacer llegar a grandes ligas. Para la época mía era Rico Carty, los Alou. Así que ese era mi sueño. Y que el Pido Encarnación, el difunto el Pido Encarnación, me diga, en béisbol es un poquito difícil, pero si practicas atletismo te voy a hacer campeón nacional. Y si te pones en tus pantalones va a coger medalla a nivel internacional. Y yo lo miré, estoy hablando de un chamaquito de 16 años. Yo lo miro y le digo, Dios mío, este hombre estará loco. Pero yo confié en él. Y me entrenó. Y yo sé que él en este momento, donde quiera que esté, yo espero que esté en los cielos, se está disfrutando de este momento. De uno de sus atletas que él tuvo en la Romana. Mi primera competencia, yo era un especialista en 110 metros con valla. Y mi respeto para Mariano, que fue un excelente corredor de 110 metros con valla para los años 70. Así que mi respeto para él. Y me acuerdo que el Pidio llegó acá a la capital porque en las Romanas no habían vallas. Y se llevó 5 vallas aquí que le dieron la federación para entrenar. Así que mi primero 110 metros con valla que yo hice en mi vida aquí en los en uno nacionales, fueron solamente con 5 vallas, porque no había nada más, y en una pista de tierra, porque la única pista de tartán que había, estaba aquí en el Centro Olímpico. Desde un campo de la aviación, comiendo caña, subiéndose en el tren, en el barrio Chola, allí en el campo de la aviación del barrio Chola, hoy Dios me premia con estar aquí frente a ustedes. Dios me lo bendiga. Muchas felicidades. Modesto Castillo, inmortal del deporte dominicano. Fernando, te duele. Méritos ciudadanos y deportivos, recibe en tu hombro el espaldarazo de la gloria y en tu frente el laurel de la inmortalidad. Por tus méritos deportivos te exaltamos hoy a la inmortalidad. El presente reconocimiento da fe de su exaltación a la inmortalidad deportiva. Buenas tardes. En el ensayo de ayer de este ceremonial se insistía que trajéramos por escrito lo que íbamos a decir hoy. Yo dije que no, que yo prefería hablar lo que me viniera del corazón en este momento. Pero ahora entiendo por qué me lo decía, porque lo apretaba. De manera que Luis insistió con mucha
vehemencia que pidieran con las cosas escritas. Cuando venía en el pasillo, yo sentí la caricia perfumada de mi madre y de mi padre, que están en los cielos. Yo sentí el abrazo fraterno de mi hermano Papi, que me llevó al baloncesto, me enseñó a jugar y él me motivó para ser hoy lo que soy. Sentí el abrazo fuerte y el apretón de mano de Cucho Carretero. Él me enseñó las primeras técnicas para dirigir el baloncesto, pero básicamente me enseñó a amar a La Vega entrañablemente. Así lo hizo Rubén de Lara también, que me acompaña, que siempre ha sido un símbolo de la veganidad, y eso yo lo imitaba y lo llevo en mi corazón. Fue precisamente en La Vega donde comienza mi historia, porque cuando me desarrollé, cuando crecí, solo oía, escuchaba hablar de glorias y hablar del Cóndor, el mejor equipo de fútbol que ha tenido el país, o hablar de Jochi Canaán, o de Mario Colón, o de Don Pablo de la Mota. Todo ese grupo de atletas de Alberto Torre de la Mota era un ambiente deportista. No es posible ser vegano si tú no amas el deporte y si no te has puesto un disfraz en febrero o has aguantado un buen mejigazo. Eso, el Colegio Agustiniano para mí fue el centro operativo en La Vega, y entregué mi vida a lo que yo amé. Mi madre me exigió que estudiara, le llevé los títulos, saqué dos títulos en la universidad, pero se los llevé y le dije, yo me gusta demasiado el olor del sudor y del Bengay, me voy por aquí. De forma que por eso yo soy hoy el deportista. Humberto Rodríguez fue un osado que me invitó a dirigir la Selección Nacional de Minibásquet, siendo yo un mozalbete, y se atrevió y vine a la capital y fui a un torneo centroamericano, tuve medalla en ese torneo en Puerto Rico, en Guaynabo. Regresé a mi pueblo, a La Vega, y dos gigantes del baloncesto, Andrés Van der Vols y Leandro de la Cruz, me ofrecieron venir a dirigir un equipo, el equipo de los Astros de Monte Carlo. Tuve la suerte de ganar, porque pienso que si no hubiese estado en La Vega. Tenía apenas 23 años, gané el torneo, y debo agradecer a un sinnúmero de instituciones que me acogieron, como el caso del Club San Lázaro, donde yo aprendí mucho baloncesto. San Lázaro era el epónimo del baloncesto de República Dominicana. Luego tuve una experiencia maravillosa de mi vida en el Club Mauricio Báez. Yo encontré dos dirigentes en el Club Mauricio Báez, Leonel Carrasco y Leo Corporán, que hacían, cumplían todas las locuras, porque yo hacía locuras, hoy lo entiendo. Cuando se iba la luz, yo tenía una caja de vela en mi carro y prendíamos, llenábamos la cancha de Mauricio de vela para no parar los entrenamientos. Aquí hay testigos de eso. Y esa experiencia, todas esas locuras mías fueron apoyadas por esos dos dirigentes. De manera que respeto y cariño a esa institución. Igual el equipo de los Prados, tuve una bonita experiencia en los Prados, con César Cedeño a la cabeza, Johnny Martes, Junior Gil, y ahora Juan Coronado. Me acogieron en los Prados como si fuera mi casa, así lo siento yo. Y terminé mi carrera dirigencial con Bameso, que fue campeón este año. Dos grandes dirigentes, José Augusto Castro y Osvaldo Rodríguez Uncar. Debo agradecer también a las diferentes federaciones que me acogieron desde que yo llegué aquí, encabezada por un hombre que transformó mi vida. Juan Bosch, cuando fue a Puerto Rico y conoció
conoció a Eugenio María de Hosto, Juan Bosch dijo que había nacido dos veces. Nació en La Vega y nació cuando conoció a Eugenio María de Hostos. Yo nací dos veces. Nací en La Vega y nací cuando conocí a don Virgilio Travieso Soto. Uno de los hombres más serios que yo jamás he conocido en mi vida. Entonces agradezco a las federaciones todas que me acogieron, incluyendo la actual que preside el señor Rafael Uribe. Gracias a las federaciones y gracias a todas las personas que hicieron posible mi carrera en esa época. Quiero agradecer muy profundamente a mi familia, a mis tres prendas, están por aquí, a la mujer que me regaló, esas tres hermosuras, vinieron de los Estados Unidos. Yo no sabía que estaban aquí, no me sorprendieron. Quiero decir que están por ahí, gracias a mis hijas. Aprovecho para pedirle perdón todo el tiempo que les robé, porque no fue un tiempo en vano. Ellas son gente buena y gente seria, y yo las amo. De manera que, igual que a mis hermanos que se encuentran aquí también, Ochi, Diego, Dieguito, Nelly, todos ellos me han apoyado permanentemente. Mis mayores trofeos son mis jugadores que están por ahí veo a Bollón, a Marita, a Víctor Sánchez, a Mercedes, que vino de los Estados Unidos, Jay Payano, toda esa gente que jugó conmigo, no quiero que se me escape nadie, son mis mayores trofeos. Cuando yo lo veo a ellos, que son gente de bien, yo pienso que mi vida no ha sido en vano, que son gente que a la sociedad le han aportado grandemente. Yo quiero agradecer tres escuelas de baloncesto que llevan mi nombre desde hace más de 25 años. En Fundación de Baní, el chino que está por ahí, el chino Nibar, tiene una escuela en Baní que lleva mi nombre. Hay una escuela en Villa Altagracia, Roque anda por ahí también, gracias. Tiene 26 años la escuela Fernando Teruel en Villa Altagracia. Y obviamente la escuela de La Vega que preside un inmenso del deporte, Antonio Evangelista. Están por ahí los muchachos, si quisiera que se puedan decir, yo vuelvo. De manera que gracias a la escuela Fernando Corbel de La Vega que están con nosotros. Yo no quiero terminar mis palabras haciendo una loa al deporte como tal. Nosotros los deportistas no estamos en una bola de cristal. Estamos en un mundo difícil y escuché el obispo hablar de eso. Nosotros vivimos, nos ha tocado esta época vivirla. Han habido tiempos mejores, habrán tiempos mejores, pero esta es una época difícil de evolución, de transformación. Es una época donde estamos llegando a la luna, pero es una época donde el informe mundial, el año pasado, del hambre, se habló de 778 millones de gente que pasan hambre en el mundo en el año pasado. En este momento está muriendo alguien de sed. En este momento muere alguien de sed. Cada minuto muere alguien de sed. Estamos viviendo un mundo que, a pesar de todo el elemento tecnológico, un mundo complicado. Decía Charles de Gaulle, pobre época, porque ya las virtudes no concitan entusiasmos. Las virtudes de ayer no son las virtudes de hoy. Eso es lo que nos ha tocado vivir, pero nos ha tocado una manera maravillosa de vivir, que es a través del deporte. Y todos los que estamos aquí, que somos deportistas, tenemos que tener la conciencia clara de que el deporte no es solo enseñar a batear o enseñar a encestar o a patear una pelota. Nosotros somos compromisarios de un mundo mejor. Nosotros somos compromisarios de un mundo que se produzca, que protege el medio ambiente. Nosotros somos deportistas que tenemos en las manos herramientas fundamentales para transformar a seres humanos y para transformar la sociedad. Nosotros tenemos que hacer de la utopía una realidad, de hacer una sociedad justa, sin corruptos y sin corruptores. Nosotros no damos cuenta, los deportistas, tal vez, que tenemos una fuerza poderosa, una fuerza ciclópea, una fuerza herculina, que puede transformar vidas y puede transformar sociedades. Pregúntenle a Barack Obama
y pregúntenle a Fidel Castro, porque un play de béisbol fue el escenario para acercar dos países antagónicamente diferentes. Pregúntenle a la diplomacia del ping-pong, a raíz de la guerra de Corea en el 50, Estados Unidos y la China se hicieron enemigos radicales, donde ningún chino visitaba Estados Unidos, ningún norteamericano visitaba a la China. Y eso simplemente con una bolita de ping-pong se solucionó y permitió que Richard Nixon estuviera en China por primera vez en la historia, después de 20 años de sacrificio. Simplemente dos jugadores, Sedón, que era el campeón del mundo en la Olimpiada 31 en Japón, se hicieron amigos con el campeón norteamericano e invitaron al equipo de Estados Unidos a visitar a China. Y a partir de ahí mejoraron las relaciones políticas, económicas y diplomáticas entre China y Estados Unidos. ¿Cuántas cosas puede hacer el deporte? De manera que asumamos el deporte de una manera responsable. Es el deporte para el bien, no para hacer el daño, no para hacer mal. Y yo quiero invitarlos a que seamos buenos deportistas, que seamos buenos cristianos, porque la combinación perfecta de cristianos y deportistas hace un mundo mejor. Pero no cristianos como los que dijo Mahatma Gandhi. En una ocasión le preguntaron a Gandhi si había conocido el cristianismo. Y él dijo, lo conocí sin terminar. Ay, Rubén, perdón, tanto tiempo. Voy a terminar con el permiso de los curas y con el permiso de los pastores. El atajo más cercano para llegar a Dios es el deporte. Muchas gracias. Francisco Cordero, por tus méritos ciudadanos y deportivos, recibe en tu hombro el espaldarazo de la gloria y en tu frente el laurel de la inmortalidad. Gracias. Por tus méritos deportivos, te exaltamos hoy a la inmortalidad. Sabe que este hombre le hizo mucho sabor a las águilas. Yo me voy a entregar que el reconocimiento de la fe de su plantación a cada uno de la palabra. Francisco Cordero, nuevo mortal. Buen día, buen día. En primer lugar, le quiero dar las gracias a Dios, porque creo que sin Dios nada de esto hubiese sido posible. Asimismo, le quiero dar las gracias al doctor Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, así como el Comité Permanente. También le quiero dar las gracias a todos los compañeros que hoy han sido felicitar a todos, estamos vivos, un poco nerviosos. Felicitar a todos los compañeros que hoy han sido inmortalizados también. Darle las gracias a la prensa deportiva, dominicana. Son parte de mi logro, de mi éxito. Quiero darle las gracias en especial a algunos de ellos, como lo es mi hermano José Antonio Mena, Chance, Héctor Gómez, Teche Rodríguez, Fran Camilo, El Choco, si se me quedan algunos que no se pongan guapos, pero son personas que de verdad son los que extienden o son los que transmiten mi trabajo o el trabajo de nosotros los peloteros. Nosotros estamos en un terreno de juego, logrando
una hazaña, pero de no ser por ello, nada de eso, la fanaticada se hubiese enterado. O sea, no se entera la fanaticada de no ser por la prensa deportiva. De verdad que gracias a ustedes por eso. También le quiero dar las gracias a dos personas que son muy valiosas en mi carrera. Dos personas que fueron las que abrieron las puertas. Félix Nival y Ramón Peña, quienes me dieron la oportunidad. Al igual que Ángel Presinal Doñé, mejor conocido como Nao. Una persona que yo sé que aquí todo el mundo lo conoce, me invitaba mucho a todas sus actividades. Me decía que él no iba a descansar hasta verme siendo un inmortal. Y quiero decirle a esa persona que aquí estoy. Esa persona es un inmortal, nuestro Moisés Lebre. Le quiero dar las gracias a las personas más importantes, mi familia, empezando por mis padres, el señor Diego Cordero, mi madre, Martina Montaño, que no están aquí en vida, pero sé que desde el cielo están disfrutando esto que hoy estoy logrando. A mi queridísima esposa, Fediosca Santana, que se encuentra aquí con dos de mis hijos. Tengo tres: Brian Cordero, Michael Cordero, Jason Cordero, que sí están aquí, Michael y Jason. Propulsores, los motores, los que me levantan todos los días con un beso, con un te amo, con un te quiero. Los que... Ahora les quiero decir a todos que este personal, esta persona que está aquí, que hoy en día está siendo inmortalizado en su país, que mejor no podría ser, porque un joven, un niño que empieza con un sueño, no de ser pelotero de grandes ligas, sino de ser pelotero profesional, y logra una firma el 15 de junio de 1994, y hoy, 22 de noviembre del 2022, tres, el señor en vivo, los nervios traicionan. Así que esa parte la vamos a borrar, pero hoy 13 de noviembre del 2022 estoy siendo inmortalizado en República Dominicana, el país que me vio nacer. Para mí, yo creo que no habrá cosa más grande que este logro que yo estoy recibiendo hoy en día. De verdad que yo tengo que agradecer a una persona que no pudo venir por situaciones de salud, y es un señor que abrió las puertas no solamente de su casa, sino de un colmado. Así lo voy a decir, de un colmado, nos abrió la puerta a nosotros. Le decía a mi madre, porque nosotros venimos de una familia súper humilde, nosotros venimos de una familia que no tenía nada, venimos de una casita que... Me canso de decirlo, que cuando llovía, nosotros teníamos que salir para no mojarnos. Y ese señor le decía a mi madre, porque mi madre no quería ir a coger fiado, y él le decía, no, usted no tiene que coger fiado, venga que este colmado es suyo. Ese señor se llama Nelson Soto, y está en su casa. Desde aquí yo quiero decirle que gracias.
televisión, vi que en el segundo nivel hay muchos niños. Quiero decirle a esos niños que si ustedes tienen un sueño, si ustedes quieren algo en la vida, nunca, nunca, pero nunca en la vida permita que nadie troche su sueño. Si usted tiene un sueño, pídale a Dios, pídale a Dios con fe que le deje lograr ese sueño. Porque lo único que yo hacía cuando era niño era pedirle a Dios que me dé la fuerza, el valor y todo el discernimiento para yo lograr lo que quería en la vida. Y hoy en día estamos viendo el resultado. Gracias y que Dios te bendiga a todos. Francisco Cordero, inmortal del deporte dominicano. Efraín Valdés, documentos ciudadanos y deportivos, recibe en tu hombro el espaldarazo de la gloria y en tu frente el laurel de la inmortalidad. Por tus méritos deportivos, te exaltamos hoy a la inmortalidad. A las águilas y rayas, pero ve todo el mundo, Efraín. No te rías. Nosotros fuimos que sufrimos con él. Efraín, te felicito. Por eso te exaltamos también a la paz. Gracias a Dios y a mi familia. Estamos aquí en representación de mi padre, el cual no pudo estar presente el día de hoy por razones ajenas a su voluntad. Pero de todo corazón yo sé que ese sería su mayor deseo, haber estado presente aquí con cada uno de todos ustedes para agradecerle por todo, por haberlo tomado en cuenta. Y bueno, él no pudo estar aquí, pero yo le traigo un mensaje de parte de él. Gracias. En su diferente disciplina. Gracias también a todos los integrantes del Pabellón de la Fama, encabezado por su presidente, Dionisio Guzmán. Gracias a todos los equipos por darme la oportunidad de poder jugar el béisbol en la República Dominicana. Gracias a toda la directiva del equipo de los Gigantes de San Francisco de Macorís, encabezado por Siquio, ingeniero Almanza, José Luis García y Julián Javier. Y lo demás. Este sí va a él, pero en todo modo, Héctor, te felicito y te traigo este reconocimiento por tus grandes méritos en el deporte. Héctor J. Cruz, nuevo inmortal del deporte dominicano.
Muy buenos días a todos. Mis respetos y afectos a todos aquellos que conforman el liderazgo del deporte dominicano, representado en el Comité Olímpico Dominicano, Ministerio de Deportes, Liga Dominicana de Béisbol Invernal, Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol, Oficina del Comisionado de Béisbol del Caribe, el Instituto Nacional de Educación Física, las federaciones y asociaciones deportivas del país, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y los organismos colaterales que inciden en la dinámica del deporte nacional. Especial mención para el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, a su presidente doctor Dionisio Guzmán y los miembros del Comité Permanente y Comité de Veteranos que cada año nos invitan a consagrar como inmortales a lo mejor de nuestros atletas, entrenadores, directivos, periodistas y propulsores del deporte. Esta exaltación es única y representa un reconocimiento perenne para aquellos que a través del tiempo han dedicado lo mejor de sí a la organización y promoción de la práctica deportiva y como atletas para coadyuvar en el desafío en el desarrollo de mejores individuos y una mejor sociedad. Ya lo escribí en mi columna de Listín Diario el 9 de septiembre pasado, 4 días después de que se hiciera pública la noticia de mi elección como inmortal del deporte dominicano. Dije que esta elección es un privilegio y una alta distinción para mi persona, para mi familia y para la prensa deportiva dominicana, porque de eso se trata. En mi caso y en el caso de los demás 9 exaltados de esta fecha, aceptar con humildad y gratitud el reconocimiento que se nos hace a una larga carrera periodística que casi cumple 50 años. Una carrera que inició oficialmente a principios de 1973, cuando el doctor Luis Ramón Cordero, vicepresidente de Comunicaciones Ahora, me abrió las puertas del periódico nacional para fines de ver y comprobar si el novato que quería ser periodista tenía algo en la bola. Y parece que sí, el jovencito amante del deporte tenía serias intenciones de ser cronista deportivo, pues a poco tiempo fui nombrado como reportero del prestigioso El Nacional. Eso ocurrió en el mes de febrero siguiente, pero antes, en diciembre de 1973, con motivo de la Navidad, el doctor Cordero me entregó un cheque de 50 pesos con 3 meses de trabajo y yo naturalmente me sentí contento y agradecido. Ya había recorrido el primer kilómetro de un largo maratón. En principio lo hice de la mano de los periodistas que me acogieron favorablemente en el Nacional para esos días, Luis Fernández y Ruso Camarazán. Debo contar que posiblemente mi comienzo como futuro periodista ocurrió cuando el joven Héctor José Cruz Arias tenía 12 años de edad y se desempeñaba como anotador oficial del equipo de béisbol amateur de Tamboril, el pueblo que me dio cobijo y me vio crecer hasta los 15 años. En estos tiempos de principios de los 60, anotando los juegos del equipo tamborileño, cada lunes hacía la crónica de los resultados y buscaba la forma de hacerla llegar a los programas más famosos de la radio de Santiago. De nada valieron mis esfuerzos, sin embargo, por tener una profesión de ciencias, agotando 3 semestres en la UAS como estudiante de ingeniería química y otros 2 semestres persiguiendo los números como estudiante de administración de empresas en APEC. A fin de cuentas, caí en lo que quería estudiar periodismo y ejercer ese oficio que ha marcado mi vida. Para mí era fácil darme cuenta de ello. Nunca olvido la pérdida de sueño en horas de la madrugada escuchando la narración de los juegos de Juan Marichal por Billy Berroa, Tomás Troncoso y Osvaldo Cepeda en una producción de Elis Pérez. Me quedaba hasta la 1 de la mañana en el balcón de la casa que ocupábamos en la calle Pimentel con Salcedo, sector San Carlos, y eso naturalmente era un gran deleite para mí. También tuve un alimento muy provechoso cuando estuve largo tiempo en el olimpismo dominicano.
como ejecutivo y como periodista. Ese paso por el olimpismo me permitió conocer las auténticas raíces y objetivos de la práctica deportiva. Lo hice viendo el ejemplo y dedicación desinteresada y transparente de hombres como Huichi García Saleta, Roque Napoleón Muñoz, Jocelyn Rodríguez Conde, Rafael Duquela, Carlos Lamarche Rey, Carlos Lamarche Soto, Virgilio Travieso Soto, Enrique Ripley Marín, Rafael Tamirón, Rolando Miranda, Atilio de Frías, José Joaquín Puello y más modernamente en estos tiempos Luis Mejía Oviedo. Un aplauso para todos ellos. De todos ellos aprendí que la buena del deporte es imprescindible para ayudar a la sociedad a combatir la pereza, mejorar la salud de sus ciudadanos y formar personas con carácter y entereza. Muchos individuos se desvían de ese propósito, pero naturalmente ello es parte de la imperfección del ser humano. Y también aprendí que en el oficio de ser periodista es clave conjugar la pasión y la dedicación para alcanzar una carrera que dé frutos y contribuya al deporte y a la sociedad. Estoy agradecido de esta alta distinción que se me hace hoy, como también de aquellos amigos periodistas y familiares que han estado a mi lado en algún momento de estas 5 décadas de ejercicio. Este reconocimiento de hoy, lo dedico a todos ellos, pero también a mis 2 hijos, Edward y Héctor José, este último seguramente orgulloso de mí desde su lugar en el cielo. A mis padres, Eliseo y Doña Aira, quienes yo siempre he disfrutado en grande este momento, a mis hermanos, algunos de ellos aquí presentes, y todos los amigos que me han dispensado sus afectos por tanto tiempo. Y un voto especial para Margarita de Morici, mi esposa de 42 años, que me ha tolerado y querido durante tanto tiempo. Gracias de mi parte, gracias al deporte, gracias en nombre de la prensa deportiva de nuestro país. He dedicado 5 décadas al ejercicio periodístico, confiado en haber apoyado lo mejor de nuestros atletas, nuestros dirigentes, entrenadores y prensa deportiva. Y constituye para mí un gran honor unirme en este pabellón a figuras ilustres de la crónica deportiva y del deporte dominicano, como la familia Roa Salón, Juan Manchal, Manuel Mota, Winston Chilote Llena, Miguel Diloné, Rafael Batista, Jorge Ver, Julián y Stanley Javier, Félix Sánchez, Hugo Cabrera, entre tantos. En mi caso, confío y espero que luego de esta exaltación del día de hoy, todavía quede mucho más por aportar. A los tratados de hoy, mis sinceras felicitaciones. Ya tengo el anillo de montar. Héctor J. Cruz, inmortal del deporte dominicano.
por tus méritos deportivos, te exaltamos hoy a la inmortalidad. El presente reconocimiento da fe a su exaltación a la inmortalidad deportiva, a esta hermosa mujer. Muy buenas tardes para todos los presentes. Señor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama y demás miembros. Licenciado Antonio Acosta, presidente del Comité Olímpico Dominicano y demás miembros. Licenciado Luis G. Jiménez. Mejía, perdón. El doctor José Joaquín Cuello, a quien tengo un grato placer de saludarle. Muy buenas tardes. Licenciado Gilberto García, presidente de Pedoyudo y su comité ejecutivo. Señor Felipe Payano, ex ministro de Deportes y demás personalidades deportivas. Profesor Domingo Asensio, presidente de la Asociación de Judo de San Cristóbal. Atletas inmortales. Periodistas. Prensa en general. Señoras y señores invitados, familiares y amigos. Primeramente quiero agradecer a nuestro Dios Todopoderoso y a todas las personas que han permitido que hoy esto sea una realidad y que hoy estemos aquí recibiendo este galardón. Este es un acto de justicia para todos y todas los atletas que con mucha gallardía y dignidad representamos a nuestro país por todo el mundo orgullosamente. Como todos saben, mi nombre es Eleocadia Vargas. Soy de San Cristóbal y estoy convencida que estos logros no son solo suerte, son fruto del esfuerzo, de la disciplina y demás privaciones. A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destino maravilloso. Me gustaría ser ejemplo para las futuras generaciones. Me siento sumamente feliz por estar aquí rodeada de tantas figuras importantes del deporte dominicano, en especial a todos mis compañeros judocas. Inicié la práctica del deporte en un descampado en mi barrio, en Madre Vieja, en San Cristóbal, con un señor que le gustaba ayudar a la juventud, con el señor Genaro Méndez. Y después empecé en el año 1986 con los maestros Luis Guzmán e Israel Caraballo a la práctica del judo. Agradezco todo el apoyo de todos mis compañeros del judo de San Cristóbal. También a mis antecesores, quienes pusieron en alto el judo local y todo el movimiento deportivo san cristobalense. En 1987 formé parte de la selección nacional que tenía como entrenador al sensei Juan Chalas, el cual me ayudó a perfeccionar mis conocimientos técnicos y al transcurrir de los tiempos también tuvieron otros entrenadores que también quiero agradecer a ellos por toda la ayuda que me han prestado. Internacionalmente he podido participar en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, iberoamericanos, panamericanos, centroamericanos, etc. Agradezco a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras que tuvieron el equipo nacional por su apoyo incondicional. Agradecer con mucho amor, vamos a llamarle así, porque fue una época muy bonita, al ingeniero Jaime Casanova, que en su mandato de presidente de la federación pude iniciar este deporte y con él, en su mandato, pude conseguir todos los logros que anteriormente ustedes lo vieron reflejado que pude obtener. También al actual presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, que en su tiempo de atleta fuimos compañeros de la selección y el apoyo brindado por todo su comité ejecutivo. Mi agradecimiento eterno a todo el equipo de medicina deportiva, encabezado por el doctor Juan Nieme, los fisioterapeutas, Edgar Montilla, Desiderio, Jesús Silverio, perdón.
y a todos el equipo de masajistas y psicólogos que siempre nos apoyaban. A ellos les doy las gracias eternamente por todo su apoyo. Reconocer y agradecer al programa PALMI, al cual fue creado por el ministro Jay, que permitió el avance y desarrollo de los atletas en general, el cual nos permitió tener una vida deportiva más digna. Agradecer también porque muchos de ustedes, compañeros, estaban con nosotros, al comedor del señor Blanco, quien nos suministraba la alimentación en el comedor. A toda mi familia, que siempre me ha apoyado en toda mi carrera deportiva, en especial a mi mamá, que siempre confió en mí y que nunca le defraudé. A ella le debo todo lo que soy. A mi padre, que desde el cielo está súper orgulloso por este logro, y a mi sobrina Yadiri, que hoy no está presente con nosotros. Mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de la universidad, a las veteranas de judo y a todos ellos, muchas gracias por todo su apoyo. Comparto y dedico este logro con mucho amor y cariño a mi esposo Paco y a mi hijo Álvaro, quienes hoy no están presentes pudiéndome acompañar en este día tan especial por motivos ajenos a su voluntad. Ellos también son parte de esto. También a mi segunda patria, España, por adoptarme, y a mis amigos españoles. Aunque no esté viviendo en mi país, señores, lo llevo en mi corazón. ¡Que viva el deporte dominicano! Vargas Reyes, inmortal del deporte dominicano. Kelvin de León, por tus méritos ciudadanos y deportivos, recibe en tu hombro el espaldarazo de la gloria y en tu frente el laurel de la inmortalidad. Felicidades. Por tus méritos deportivos te exaltamos hoy a la inmortalidad. El presente reconocimiento da fe a su exaltación de la inmortalidad deportiva. Y adelante. Kelvin de León, lobo inmortal del deporte dominicano. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a Dios por permitirme estar aquí. Quiero agradecerle a todos los miembros permanentes del Salón de la Fama de la República Dominicana por su elección y tomar en consideración este deporte no muy tradicional en nuestro país, relativamente nuevo. Un especial agradecimiento a Alejandro Bello por su gran apoyo y respeto siempre. Agradecerle también a todas las autoridades del deporte dominicano por siempre apoyar nuestro deporte, que siendo un deporte nuevo siempre recibimos un gran apoyo de su parte. Gracias a Jay Payano por ese glorioso programa PALMI, amigo que desde que supo que mi hermano y yo éramos de San Pedro fue muy cercano, dispuesto siempre a ayudar a todos el que lo necesitaba. Gracias a todos los presidentes de la Federación Dominicana de Balonmano que pasaron en mi etapa como atleta, por su distinción que siempre me dieron, y muy especial al actual presidente Miguel Rivera. Amigo, compañero, gracias, caballo. Siga trabajando. El balonmano llegará lejos. A mi compañero de equipo, por aceptarme ser su capitán, me lo hacían todo muy fácil. Gracias a mis entrenadores, Daniel Mateo, Edwin Fernández, José Nenín, Randolfo Cueva, por sus enseñanzas. Mis entrenadores más influyentes de España,
Chema de Rosal y Kim Benicé. Gracias a mi pueblo, San Pedro de Macorís, y mi barrio, Invicea, por su apoyo. Ha sido un gran honor y orgullo representar a mi país por donde quiera que he ido. No se puede sentir más orgullo en llevar la camiseta de dominicano. Quiero agradecer el apoyo más grande que he tenido en mi vida, los que siempre están ahí, mi familia. Gracias por quererme tanto, con ustedes todo es más fácil, mami, papi. Gracias por sacrificarse por nosotros, los amo. Y es un gran honor ser su hijo, espero haber estado a la altura. Les reconozco que se me quedan muchas personas por mencionar que de alguna u otra manera fueron influyentes en mi carrera deportiva y en mi vida. De igual manera, agradezco por ser parte de mi historia. A mi amigo, compañero, edecán hermano, Leonis de León, Tommy, empezamos juntos desde el primer día en todos los equipos, el equipo de San Pedro, la policía y la selección. Te agradezco por apoyarme y protegerme siempre. Todo lo hicimos juntos y terminamos juntos. Eso me dice que esta exaltación es tuya como mía. Para concluir, no se puede expresar con palabras la felicidad que siento por esta exaltación y ser miembro de los inmortales del deporte dominicano. Felicidades a todos los exaltados. De León, inmortal del deporte dominicano. Inmortal del deporte de Cristóbal Marte. Que fueron parte principal por su formación
en el proyecto. Gracias muy especial a Jorge Pérez Bento, quien fue no solo un entrenador, también fue un padre para cada una de nosotras. Gracias a mis compañeras Osiris, Milagros, Evelyn, Yudelka, entre otras compañeras que estuvieron ahí tratando de llevar la bandera a lo más alto. También a los entrenadores, Jacinto Campuzano, Romero, Wilson, Galvey, el profesor Miguelo, cómo no mencionarlo. Gracias a una persona que desde el cielo está muy feliz de ver que yo estoy aquí en la inmortalidad. Al señor Bienvenido Peguero. Gracias al comité permanente del Pabellón de la Fama por mi elección. Y no menos importante, a Dios por darme el don de ser jugadora de voleibol y representar mi país dignamente. Gracias a varios amigos que siempre me aconsejaban, principalmente a Elías Fernández. Él que siempre me decía, Nuris, sigue que tú puedes. Elías, te quiero mucho. Algo muy especial que le quiero reiterar a los jóvenes, y es que con esfuerzo y dedicación, disciplina, empeño y amor, todo se puede lograr. Este premio yo se lo dedico a mi niña Raimi y a mi madre. Porque no estoy aquí por motivos de salud, sé que ella está muy orgullosa de mí. Bendiciones y que pasen un feliz día. Por tus méritos ciudadanos y deportivos, recibe en tu hombro el espaldarazo de la gloria y en tu frente el lapel de la inmortalidad. Felicidades. Por tus méritos deportivos te exaltamos hoy a la inmortalidad. Yo voy a hablar rápido. Este reconocimiento no fue la exaltación a la inmortalidad deportiva. Te felicito y que Dios te bendiga. Francisco García, nombre mortal del deporte dominicano. Aparte de eso, quiero comenzar dándole las gracias a la fama. Y me siento honrado de compartir este escenario con todas esas leyendas que han estado aquí arriba, especialmente a Fernando Teruel, que ha sido un mentor para mí. De verdad, Fernando, muchas gracias por todo. Francisco García nace en San Francisco de Macorís, 656. Ahí es toda mi familia. Y ahí me crié en la capital, barrio Inbi. Ahí están parte de esos honrados hombres que siempre vi a jugar en la cancha, que no me dejaban jugar porque yo era muy chiquito y muy flaquito. Pero por ustedes también llegué.
De verdad que sí, le doy las gracias a ustedes porque siempre me dieron buenos consejos. Después de ahí me fui a los Estados Unidos a la edad de 15 años. Cuando conocí a Pedro Pablo Pérez. Amigos,
Tengo un mensaje para ustedes. Yo sé que ustedes cogieron mucha lucha conmigo, levantándose a las 6 de la mañana y llegando otra vez a las 2 de la tarde. Pero todo eso yo lo hacía porque quería llegar donde me ven. El trabajo te lleva donde tú quieras. Tu mente lo dice todo. Si tu mente dice, para allá es que tú vas, allá tú llegas. Y eso yo de ustedes lo quería demostrar con trabajo. A Dani, Néstor, el compadre, Bimba, John Miguel, a todos ustedes, en todas esas prácticas, que cogieron toda esa lucha, muchas gracias. Tío Cholo. Mi tío que nunca me dijo que no en el baloncesto, siempre me dijo que yo era el mejor. Tío, yo voy a jugar contra Kobe y tú eres mejor que él. Bárbaro. Mi ídolo. Quiero que sepa que eres mi ídolo. Siempre te adoré. Te vivo como persona, como ser humano, como amigo. Quiero que lo sepas. Y muchas gracias por en este trayecto estar conmigo ahí. Ángel, mi padre, me aceptaste cuando tenía 15 años en tu brazo. Me abriste la puerta de tu casa, hermano. Eres como un padre para mí. Eres mi padre. Gracias, Ana. Mis tíos, tío Máximo, padrino, gracias por aceptar este terco muchacho que era muy necio. Mi madre, Vicenta Miguelina del Carmen. Mira eso. Mami, yo sé que usted está muy emocionada, pero nadie está más emocionada que mi abuela, que en paz descanse, mi hermano. Ellos nos están mirando desde allá arriba, estamos orgullosos de todos los logros, y menos más logros, mami. Muchas gracias a todos, les paso muy buenas tardes. Francisco García, inmortal del deporte dominicano. Deportivo y mucha disciplina. Debido a lo cual, el Comité de Veteranos del Pabellón de la Fama le da la más cordial bienvenida a todos los exaltados. Esperamos que esa calidad demostrada como deportistas durante toda su carrera la sigan demostrando ya como ciudadanos, para que puedan seguir siendo ídolos y personas a seguir por toda la juventud dominicana, actual y la futura. Muchas gracias y que pasen muchas gracias. Saludos. Para los periodistas deportivos de la República Dominicana, este es un día de regocijo y nos sentimos al sentimiento de todos los exaltados en el día de hoy, ya que ellos han logrado poner la bandera tricolor en lo más alto en toda esta historia deportiva de la República Dominicana, que no deja de sorprendernos qué grande ha sido nuestro deporte en relación con el país que económicamente somos. A veces uno no sabe cómo estos muchachos logran esas cosas tan grandes que nos igualan a grandes naciones. Para la crónica deportiva, tanto la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, que está aquí, están los muchachos acá de Santiago, Ruperto y compañía, Américo, y también para la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, al igual que los que no están presentes, para todo el país deportivo, es
doblemente de regocijo este ceremonial por la exaltación de Héctor J. Cruz, un hombre de nosotros y una de las grandes leyendas de la prensa deportiva, la República Dominicana de siempre. Un hombre que hace bronca deportiva de la que yo quiero hacer hasta el día que me retire. Así que gracias y excelente este acto del día. Domingo Guzmán, presidente del Comité Permanente, certifico usted que se ha cumplido con las formalidades y exigencias que imponen los estatutos y su reglamento para el proceso de selección de los nuevos militares. Sí, señor. Yo, Reinaldo Bisonó, cariñosamente papi, presidente de honor del 56º ceremonial de exaltación del pabellón de la fama del deporte dominicano, declaro por tanto concluidos los trabajos de este ceremonial. Señor presidente del pabellón de la fama y del comité permanente, devuelvo a usted el mallete y doy a todos las gracias por haberme elegido para presidir este hermoso año. Muchas gracias. Fernando Bisonó, el pabellón de la fama del deporte dominicano se siente altamente honrado con que usted haya dirigido los trabajos de este ceremonial. De acuerdo con nuestras reglamentaciones, queda usted investido como miembro del Comité de Honor del Pabellón. Reciba pues la placa que lo acredita como tal. ¿Acepta usted ese honor? Siendo así, reciba usted el mallete de trabajo, del cual será usted custodio hasta comparecer con él al dirigir los trabajos el próximo año.